Hoy es el día número 18 después de la primera quimioterapia y estoy aquí para contarles que voy a cortar mi cabello, voy a raparlo. ¿Por qué decidí hacerlo? La primera razón, como ustedes se dan cuenta, ya se está cayendo y esto es variado en una persona y otra después de la primera quimioterapia. Puede ser que hasta pasen 3 o 4 quimioterapias y no haya que rapar el cabello. En mi caso, quería mostrarles, no se vayan a asustar, no lo estoy haciendo para que se asusten, ¿verdad? Quizás a algunos les afecte ver esto, pero a mí no me afecta. Quería era mostrarles que tengo que hacerlo porque se está cayendo y era algo que de hecho quería hacer antes de cualquier diagnóstico relacionado con un tratamiento como quimioterapia. Quería renovar mi cabello. Aquí estoy, voy a dar este paso en este momento, estoy emocionada. Mi esposo me prestó su capa y su máquina. Aquí vamos, vamos a ver cómo ocurre esto, porque estoy acostumbrada a pasarla a mi esposo, más yo no. Estoy pasando la máquina número 1. Y mi esposito me va a ayudar ahorita. Él está más nervioso que yo con este proceso. Pero como no puedo ver atrás, él me va a ayudar. Se tranca un poquito por aquí. Vamos a ver. Estoy emocionada con el resultado, pero mi esposo me va a ayudar ahorita porque no veo mucho.
No sé, ahora no sé, no sé. Ya estamos terminando con el corte.